Bien, mis amigos, si arrancamos con esta información importante del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Presten mucha atención a todo esto porque crecen las tensiones definitivamente entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela. Es que hace algunas horas, señores, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, había enviado un mensaje contundente al dictador venezolano Nicolás Maduro de que Washington no va a cesar en su empeño de restaurar la democracia en el país petrolero. Van a agotar todo lo que esté a su alcance para lograrlo, así como lo están escuchando. Esto incluye, por supuesto, una intervención de carácter militar. Así de claro lo han dejado. Además, también exhortó de dejar entrar la ayuda humanitaria de varios organismos internacionales que han intentado donar recientemente a Venezuela. Ahora Blinken hizo una visita a Centroamérica y específicamente ha llegado a Costa Rica. Desde allí hizo sus declaraciones contra la dictadura opresora de Maduro, quien debe saber que lo estamos vigilando. Y nuestro apoyo no va a cambiar. Los apoyos democráticos en Venezuela no serán disuasivos. Así lo habría asegurado en una declaración que dio en una rueda de prensa internacional. Según Blinken, la administración estadounidense ha impuesto múltiples sanciones políticas y económicas al régimen de Nicolás Maduro, a empresas controladas por el régimen venezolano y a funcionarios militares y a otras personas vinculadas a su entorno. No aflojará en ese método de presión, así lo ha dejado claro. Agregó además que Estados Unidos está utilizando toda la economía política a nuestra disposición para poder ayudar así a todos los venezolanos a través de sanciones, cancelaciones de visas y otros medios. Además, si debemos recurrir al uso de la fuerza militar, así lo vamos a hacer. Así lo había advertido Blinken, quien dijo esperar que aquellos que ayuden a sostener al régimen bolivariano y se hagan responsables por la corrupción y la represión de la democracia, señores. Así lo ha dejado claro el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Continuamos con más información. Bueno, y en otro titular importante sobre lo que está pasando en el país de Venezuela, nueva amenaza del régimen venezolano contra la oposición. Así como lo escuchan, una nueva propuesta para despojar de su nacionalidad a quienes hagan oposición contra Nicolás Maduro estaría siendo contemplada en la Asamblea Nacional. Acción legislativa que, de llevarse a cabo, conllevaría a una reforma constitucional, mis amigos. Vamos con más de esta información porque líderes políticos y defensores de derechos humanos encendieron las alarmas luego de escuchar las declaraciones de Eliana Medina, diputada oficialista que asegura que un grupo de diputados está considerando una iniciativa para enjuiciar a opositores y revocarles la nacionalidad. Así lo habían dejado claro. Henry Alviaris, líder político de oposición venezolana y coordinador de asuntos políticos de la campaña de la precandidata presidencial María Corina Machado, había señalado que este sería una nueva estrategia para detener la nueva fuerza política que ha surgido en su país. Maduro lo que está haciendo es simplemente impedir este proceso de crecimiento, este proceso de aglutinación, de deseo de cambio que se ha despertado en la sociedad venezolana y que se ha concentrado alrededor de un liderazgo como es el de María Corina Machado, que de cara a las primarias hoy representa una opción y también está demostrando que va a abultar el expresidente que ya tiene la violación de derechos humanos, mis amigos. Vamos con más de eso porque definitivamente crece más la tensión en el país de Venezuela con todo lo que está ocurriendo. Es la continuación de una política de terrorismo de Estado que se ha implementado por el gobierno de Chávez y que continúa profundizado por el gobierno de Maduro, advirtió desde Caracas el reconocido politólogo Nitmer Evans en entrevista con un medio de comunicación. A pocas semanas de llevarse a cabo las elecciones primarias, el director de un diario de comunicación también habría asegurado que existe un precedente importante como el haber desterrado venezolanos en los años 2014 y 2017, lo que indica, según él, ya se iban tomando medidas para ir limpiando el terreno. Esto es parte seguramente de la antesala de una profundización de una política que implica el ataque sistemático a la oposición venezolana que está en resistencia, no solamente de una parte. Así como lo están escuchando, lo han dejado, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Presten mucha atención a esto, mis amigos. Atención, porque la caída de Nicolás Maduro es inevitable. Así como lo están escuchando, ya se puede estar observando, señores. Tiene plenamente rodeado y militarizado sobre todo el Palacio de Miraflores por miedo, señores, por temor a que lo traicionen. Así lo han dejado claro. La preocupación más grande que tiene Nicolás Maduro es bastante evidente, señores. Ahora es militarizar completamente el Palacio de Miraflores. Y eso es lo que se está viendo, señores. Eso es lo que se estaría evidenciando en esos momentos. Hace algunas horas estaría reapareciendo nada más y nada menos que el fiscal de la Corte Penal Internacional para darle así una noticia definitivamente bastante importante
a Nicolás Maduro, lo cual lo tiene bastante preocupado, señores. En esos momentos se ha confirmado que Nicolás Maduro ha recibido una de sus peores noticias, señores, porque lo van a llevar a la cárcel. Así se confirma, acaba de salir por parte de la Corte Penal Internacional ese comunicado, y ya, donde hay una aplicación importante, señores, en donde los venezolanos, señores, todos los venezolanos van a poder entregar toda la información, videos, imágenes, toda la información que tengan, señores, para denunciar a Nicolás Maduro y a todo este régimen en el país de Venezuela. Todo esto va a ser, toda esa información va a ser anónima, señores. Nicolás Maduro, o sea, no se lo van a entregar ni a Nicolás Maduro ni a Venezuela, señores. Toda esta información de esta aplicación importante por parte de la Corte Penal Internacional es para que todos los venezolanos puedan denunciar anónimamente lo que está pasando en el país de Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, lo han dejado claro. Esto lo hace la Corte Penal Internacional para poder llevar así a Nicolás Maduro, señores, tras las rejas, porque es lo que está pidiendo el pueblo desde hace mucho tiempo. Así salió, señores, toda esta información por parte de la Corte Penal Internacional para recopilar así evidencias, señores, de crímenes de lesa humanidad por medio de toda esta aplicación. Crímenes realizados, cometidos en Venezuela por parte del régimen dictador. Lo que sí está claro en todo esto, mis amigos, es que van por Nicolás Maduro. Pues hay algunos videos e imágenes en donde la gente sale a marchar y a protestar, y pues ahora son entregados obviamente por miles de personas que en estos momentos están denunciando y solicitando la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Para todo el mundo, señores, en estos momentos es evidente que Maduro es un dictador. O sea, todos quieren ahora la detención de este señor en Venezuela, quien es responsable también de todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país caribeño, también de reprimir al pueblo. Pues ahora, señores, han asegurado que la Corte Penal Internacional ha dicho y ha dejado claro que quienes quieran denunciar a Maduro, señores, lo hagan, porque esa información va a llegar directamente a las manos de Karim Khan, señores. Lo van a poder hacer sin ningún problema. Así como lo están escuchando, mis amigos, está la situación en el país de Venezuela. A Nicolás Maduro le está llegando el tiempo, definitivamente, lo que están confirmando a nivel internacional, porque este régimen tiene el pueblo definitivamente acabado y ya es hora. Están pidiendo a gritos que lo saquen, señores, que saquen definitivamente a Maduro y a todo su régimen dictador del poder. Así como lo están escuchando, continuamos con más información. Tenemos claro, mis amigos, que la situación en el país de Venezuela no es muy fácil, tanto para su gente como para la justicia internacional. La dictadura de Nicolás Maduro cada vez se aferra más al poder, y en una reunión importante que ha realizado en el Palacio de Miraflores ha pedido a todas sus tropas estar atentos y que se encuentren preparados, estén listos ante cualquier ataque por parte del gobierno del país del norte, ya que desde que el expresidente encargado Juan Guaidó ha llegado a este país, se estarían realizando reuniones secretas en las cuales se estaría discutiendo la salida de por cualquier medio del dictador Nicolás Maduro de Venezuela, quien ha dejado bastante claro que Maduro va a salir del poder por cualquier medio que sea posible. Por lo tanto, este señor se encuentra preocupado y ha pedido a todos sus militares que lo apoyen y que estén preparados por lo que pueda llegar a suceder en los últimos días en su contra, pues él sabe que se le puede estar metiendo al Palacio de Miraflores para sacarlo, señores, así como lo están escuchando, porque el expresidente encargado Juan Guaidó ha pedido a la comunidad internacional evitar normalizar las relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro. El líder opositor había indicado que para hacer frente a las crisis que está sufriendo el país de Venezuela solo se puede hacer con la democracia y progreso en el país y la región. Así lo habría dejado claro Juan Guaidó, quien ha pedido este domingo a la comunidad internacional evitar la normalización de las relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro y mantener la presión a través de todos los mecanismos de lucha posible para así poder lograr elecciones libres en Venezuela. No podemos normalizar las relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro. Se quiere evitar la crisis migratoria o la cercanía de Maduro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y otros agentes de desestabilización global. Eso solo se puede hacer con democracia y progreso en Venezuela y la región, habría dejado claro el líder opositor en un video publicado en su cuenta de Twitter. Guaidó, también, quien viajó a Miami el pasado 24 de abril con la ayuda del Departamento de Estado norteamericano, tras denunciar que fue obligado a salir de Colombia por el gobierno de Gustavo Petro, aseguró que en sus reuniones con distintos políticos en Estados Unidos ha llevado este mensaje y otros tres que se cree son fundamentales. Ha pedido sus aliados impulsar las relaciones libres y justas como solución al conflicto que atraviesa Venezuela, con especial énfasis en proteger a los que están en terreno a la primaria. También ha insistido en la importancia de mantener la presión internacional y promover así un acuerdo para la nación petrolera. El debate no es elegir sanciones o la negociación. Entre la movilización interna o el respaldo diplomático, cambiemos eso o por y primaria, reunión y sanciones y negociación, movilización interna y represión diplomática. Todos los mecanismos de lucha son importantes, había aseverado. Además, el dirigente antichavista reiteró que su intención es regresar a Venezuela y que lo hará cuando sea seguro para él y para toda su familia.